Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, muy feliz de compartir con ustedes y por supuesto agradecida de Dios por esta valiosísima oportunidad de reencontrarnos cada domingo aquí en Opiniones. Vamos a conversar acerca de los temas relacionados con medio ambiente, decisiones recientes que han sido tomadas, pero sobre todo a propósito de que el pasado miércoles entró en vigencia el nuevo decreto sobre la pesca del pez loro y otras especies marinas y para ello vamos a conversar con el reconocido biólogo Oswaldo Vázquez que nos dará las pautas y detalles de mucha incidencia, profundidad e importancia relacionados con el cuidado de nuestra, nuestro medio ambiente, de nuestros mares y sobre todo con lo relativo a las vedas en la República Dominicana. Esta importante Información que daremos hoy para compartir con todos ustedes será luego de que veamos nuestros segmentos estelares, de que veamos las globales y antes de iniciar quiero reiterarles la invitación a nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. Sin más preámbulos, iniciamos la entrega de hoy de opiniones. Acompáñenme. Iniciamos con las globales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su decisión de no prolongar la presencia de las tropas en Afganistán más allá del 31 de agosto, ya que la opción era retirarse o aumentar el número de soldados. El mandatario dio un discurso a la nación un día después de que las fuerzas estadounidenses pusieran punto final a su repliegue del país centroasiático, tras 20 años de guerra, el conflicto más largo en la historia de los Estados Unidos. Ahora pasamos a El Salvador, donde se ha desatado una nueva polémica luego de que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobara varias reformas a dos leyes judiciales con el objeto de facultar el cese de sus cargos a jueces y fiscales mayores de 60 años o con menos de 30 años de servicio, así como facilitar el traslado de estos. En otra información, la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una nueva advertencia desoladora sobre el clima de la Tierra, y es que los desastres naturales causados por el calentamiento global se han multiplicado por cinco en el transcurso de las últimas décadas. La ONU señala que en el periodo de 1970 a 2019, los eventos climáticos representaron el 50% de todos los desastres, el 45% de todas las muertes notificadas, y el 74% de todas las pérdidas económicas reportadas. Hasta aquí este resumen de las principales noticias generadas en el mundo. Bueno, y como sabemos, en un contexto sumamente delicado a propósito de la crisis que ha generado la COVID-19 a nivel global, Inicia en la República Dominicana un diálogo para eh, que los sectores oficialistas y oposición se sienten en la mesa a discutir posibles reformas que ya se han planteado desde el oficialismo a los fines de procurar eh, cambios, modificaciones trascendentales que incluso tocan nuestra Carta Magna. Oportuno e importante que los actores de este... Cónclave, digámoslo, digámoslo así, tengan en cuenta no solo la crisis que nos ocupa, sino también una visión a futuro, una visión que permita que las decisiones que allí trasciendan, pues permitan a la vez que nuestra constitución logre eh, consolidar los puntos que hasta hoy se consideran, eh, digamos, débiles para evitar tener que estar cada cierto tiempo trastocando nuestra carta magna. Visión de futuro, visión país, estratégica, no plantearnos y sentarnos al inmediatismo como normalmente ocurre en nuestro país, incluso con la aprobación de muchas leyes que emanan del Congreso y que luego el Tribunal Constitucional tiene entonces que enmendar y una de ellas que puedo citar es justamente la ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones 33-18. Importante que haya pues una participación de todos los sectores y algo fundamental es la participación de la clase media, que entiendo es importante que se sienta representada en estos diálogos o en estas mesas de discusiones que en lo adelante se estarán celebrando. Otro aspecto a tratar respecto a este tema es con relación a aquellos factores que pudieran generar situaciones eh, desafortunadas. Sabemos cuáles son esos temas. Ha trascendido que dos organizaciones han decidido dejar fuera el tema, por ejemplo, de la reelección presidencial. Así que estaremos atentos, los ciudadanos, y le invito a ustedes también a estar atentos a cuáles son los temas, las reformas que allí, eh, se, que allí se definirán en el mediano y corto plazo. Señores, con relación al tema que nos convoca hoy sobre los temas de protección a las especies marinas, temas medioambientales, que han estado muy en la palestra pública durante toda la semana, pues el pasado miércoles entró en vigencia un importante decreto con relación a la pesca del pez loro. Vamos a profundizar sobre este tema, pero también a allanar a fondo en qué consisten las vedas, por qué se pone en veda una especie en un momento específico, para que hagamos conciencia como ciudadanos de la importancia de cuidar, proteger nuestras especies y en consecuencia aportar a la preservación de nuestro medio ambiente. Ya está con nosotros el señor Oswaldo Vázquez, quien es un reconocido biólogo, especialista en temas medioambientales, muy reconocido en nuestro país, con estudios en la Unión Soviética o la antigua Unión Soviética y con una vasta hoja de experiencia en consultorías, asesorías relacionadas con este tema. Buenas noches, bienvenido a Opiniones. Muchas gracias por la invitación, realmente como dije fuera de cámara. Es, una, es un gran placer y te tengo mucha admiración por toda tu trayectoria. Muchísimas gracias. Don Oswaldo, queremos hablar sobre esos temas en los que usted es un gran experto y que hace falta eh, posicionar y reiterar en nuestro país, sobre todo esa generación que va creciendo para que eh, cultiven ese, esa responsabilidad social de apoyo, de cuidado al medio ambiente. Pero antes de eso, queremos hablar un poco... Y, y para nosotros siempre es importante, cuando nos visitan eh, por primera vez figuras como usted, eh, conocer un poco sobre su trayectoria personal y profesional. Coméntenos un poco cómo se relaciona usted con esos temas eh, de medio ambiente y cómo logró en esos años tan difíciles estudiar en la antigua Unión Soviética. Mire, realmente es una historia muy casual. Yo iba a ser médico, doctor, como aquí, como todo el mundo quiere ser o doctor o, o abogado o ingeniero. Así mismo pasó con nosotros. ¿Qué pasa? Mi padre me manda a la Unión Soviética. Primero yo iba para, para China comunista. ¿Era comunista su padre? Creo que sí. Aunque él está vivo todavía. Ah, y no ha cambiado. ¿No ha cambiado su ideología? No. Pero no, yo iba primero para China comunista. Y luego mi madre se impuso un mes antes de yo salir, decir no, él no va para China comunista. Él se va para la Unión Soviética. Que era también algo prohibido. Tuve Pero como... sus padres tenían relación con sí. los gobiernos de izquierda de entonces. Claro, mi padre sí. Mi padre realmente, él era de la línea roja, una persona bastante batalladora, revolucionaria, y creo que tiene un espacio ganado en la historia de la libertad dominicana. Eh, a él le llamaban el Choring en el movimiento popular dominicano y en el movimiento revolucionario. Y hasta en el libro de 24 de abril está el nombre de él. Pero bien, mi padre eh, generó en nosotros esa, esa concienciación social, esa, ese sentimiento patriótico desde muy temprana edad. Cuando finalmente aplicamos para esa beca, fuimos seleccionados por nuestro índice académico y también por las relaciones que tenía mi padre con la izquierda dominicana el PCD el Partido Comunista Dominicano era el que nos enviaba allá y tan pronto fuimos allá inmediatamente el gobierno de Joaquín Balaguer nos puso un impedimento de entrada por ir a estudiar algo que no era nada político sino era puramente biología marina pero yo no lo sabía yo salí con una beca supuestamente de estudiar medicina cuando llegamos allá y veo que mis documentos dicen biología marina tengo la situación de que aquí la escuela de biología la habían cerrado. Entonces digo yo, bueno, yo he estudiado una carrera que primero me han cerrado la escuela de biología. Segundo, no sé qué voy a hacer con ella. Mi papá me dice, mira mi hijo, las cosas suceden por algo. Como la biología y la, y la medicina son tan cercanas, estudia eso. Y si no, no te gusta después, lo cambias. Pues yo realmente... Descubrí un mundo nuevo cuando este, estaba en la, en, la, en la carrera y vi que nosotros como isla dependemos mucho del mar. Y ese mar me, me atrajo, comencé a entender todo el sistema, el ecosistema marino y me enamoré de la carrera de manera casual. Y hoy por hoy, después de 41 años, que tengo que decirle que... No me arrepiento de haber cambiado de medicina, aunque qué iba a ser bueno, cirujano. Qué bueno. ¿Qué, ¿Cómo está eh, en nuestro país el pensum universitario relacionado con esta ciencia tan importante? Usted decía que somos un país eh, con mucha influencia eh, del mar, digámoslo así, y una isla rodeada de, de, de agua marina. Pero sin embargo, yo particularmente siento que no hay mucho mucha atención o no se promueven mucho estas carreras y nosotros dependemos del mar no solamente por su impacto en la economía a través de la pesca y de otros factores también por el turismo realmente yo cuando escucho a las personas hablar de la esperanza verde porque verde es la flora verde es todo lo que genera como esa esperanza digo Qué pena que no, no se acuerdan que estamos en una isla y mi esperanza no es verde, mi esperanza es verde azul, porque es una secuencia entre lo verde terrestre y lo azul del mar. Ese mundo desconocido para muchos, pero que tiene como base realmente el futuro de la humanidad. Nosotros, como isla, estado insular, vivimos adentrados al mar, dependemos del mar. Y todo lo que nosotros tenemos aquí depende de las acciones que tomemos en relación a ese mundo acuático. ¿Por qué? El turismo se desarrolla en la zona costera. Nosotros generamos más de 6, 7 mil millones de dólares al año por turismo. Imagínense este país sin turismo. Ahora, ¿cómo se genera ese turismo? Por una playa blanca la playa arenosa la blanca. arena la arena la, sí esa arena blanca qué pasa cómo se genera esa arena esa arena se genera gracias a un fenómeno ecológico que sucede en, en esta barrera arrecifal y qué es la barrera es una estructura que para los que no conocen lo que es un coral es como un panal de abeja pero hecho de carbonato cálcico el cual tiene una, una alga que se llama sosantela, que esa alga, cuando los peces se la van a comer, muerden un poco de carbonato cálcico y defecan en ese proceso una cantidad de arena. ¿Qué pasa? Que un arrecife en buenas condiciones, un kilómetro de arrecife en buenas condiciones, genera más o menos de 3 a 4... Metros cúbicos de arena por día. Esa arena que nosotros estamos vendiendo en los hoteles. Entonces, si nosotros matamos a esos animales que generan esa arena, es una de las fuentes que consta, ¿qué pasaría con el turismo? Perderíamos nuestra arena. ¿Por qué en otros países y, en, y, y hay incluso a nivel local diferencia en el color de la arena en unas playas? De hecho, esa es una de las virtudes de las playas que están reconocidas a nivel global como las mejores playas. Está el tema de la arena. En unos países la, las playas tienen arena de color marrón, oscuro, en otras arcillosa y en otras blancas. Si son las mismas especies que la producen, ¿a qué se debe este cambio en el color? Mire, las playas originan de diferentes, de diferentes eh, razones hay las cuales tienen una alta influencia coralina, esas coralinas son o amarillentas o blancas, pero también hay otras que tienen un gran componente de, de hierro dentro. Por ejemplo, en el sur de nosotros, por ejemplo, si usted va a algunas zonas de Asua, o usted va a ver unas... Incluso en arenas, Baní, las playas tienen una arena casi... En algunas ronita. zonas de Baní, porque si usted se va al, cor, al, al corbanito, ahí son totalmente blancas, pero si se va del lado de puntas salinas, ahí está más grisácea. Esas son arenas ferrotitaníferas que son muy calientes por su alto contenido de hierro. Usted no puede caminar por esa arena sin, sin zapatos, sin embargo en la arena blanca sí puede caminar. Pero justamente esa diversidad es lo que hace la grandeza de nuestra costa, ro costa arenosa, que tiene una diversidad de colores, diversidad de, 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 de formaciones. Y creo que todas tienen su atractivo. Yo no me imagino a Punta Salinas con una playa blanca. Es gris y es muy bella, así como gris. Justamente estábamos allá antier y veíamos lo caliente que es. Esa Bahía de las Calderas se llama así por lo caliente que tiene esa, esa, esa costa. Ahora, cuando uno se va, por ejemplo, a Cayo Levantado, en Samaná, o se va a Bahía de las Águilas... Punta Cana, pero si, si usted ha ido a Bahía de las Águilas y usted ve esa playa, eso realmente es afrodisíaco. Realmente Creo que sí. esas, in, esas impresiones, esas esas, grandes riquezas. esos atractivos, debemos conservarlos porque eso es lo que nos considera a nosotros como dominicanos, ese patrimonio natural. A nosotros no nos hace, no nos hace dominicanos esos hoteles. Esos hoteles los tenemos en todos lados y mejores que, no, que lo que tenemos nosotros. Lo que nos hace a nosotros únicos es tener un patrimonio natural, tener una gente como las que somos los dominicanos, hospitalarios, con la, la sonrisa más bella que existe en el mundo. Se lo digo yo, que he viajado por más de 80 países, no hay una sonrisa como la, la del dominicano. Qué bien. Es una Mire, cosa impresionante. Y, y ¿Qué usted cree de, de las acciones desde el gobierno para promover las ciencias de, de biología desde los centros universitarios. Yo le decía eh, antes, mi preocupación sobre quizás la poca promoción o, el, o los pocos incentivos para que nuestros jóvenes estudien estas carreras. Y en estos tiempos donde está tan en boga lo del cuidado al medio ambiente, yo creo que ahí tenemos grandes oportunidades. Yo creo que sí, estamos avanzando bastante, miren. Cuando yo comencé a ejercer mi carrera aquí en el 1982, a lo mejor usted no estaba nacido. No había nacido. Yo comencé luchando junto a la doctora y Bonelli y Calventi para que no se estableciera un depósito de sludge en la Bahía de Oviedo. ¿Qué es el sludge? Eso es como eh, lo que están proponiendo ahora en una, en una presa de cola. Todos los residuos industriales. Traerlos a la laguna de Oviedo. Nosotros nos convertimos en, en abanderados de la protección del medio ambiente y desde entonces quisimos demostrarles al mundo que nosotros no somos receptáculos de basura. Todavía no se había creado la convención de Basilea, de que ya lo establece por convención. Estábamos apenas desarrollando ese concepto de que nosotros no podemos importar basura. ¿Qué pasa? que el gobierno de Jorge Blanco, en el último minuto donde él tenía que fijar una posición, tomó la buena decisión de no permitir que esos residuos industriales vinieran a depositarse en la laguna de Oviedo. Y desde ahí comenzamos a generar una conciencia de las nuevas generaciones. Y decía que hoy día, por suerte, ya tenemos en varias universidades la carrera de biología, la carrera ambiental, la conservación del medio ambiente, y debido a una serie de programas que han llevado universidades como la Autónoma, principalmente porque yo soy originario de allá, tenemos el Centro de Investigación de Biología Marina, en INTEC hay un programa bellísimo sobre conservación de, del medio ambiente. Hemos creado la generación que va a sustituirnos. Y ya creo que hay mucha gente concienciada en relación a, a la importancia del medio ambiente. Pero no solo para. como medio tenemos ambiente. Tenemos aquí como licenciatura ya sí. eh, carreras relacionadas. Sí, tenemos carreras. Con y tenemos gente que usted lo ve en esa clase media, esos muchachos que van a la, a, a la Plaza de la Bandera, que se han empoderado a proteger nuestro medio ambiente. El movimiento que protegió el, eh, Loma Miranda, el, 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 el movimiento que que no permitió establecer una cementera en, en Gonzalo, cerca de los Haitises. Ese movimiento que protegió en su momento Bahía de las Águilas, ese movimiento... Ese... Bueno, en Boca Chica hace muchos años, recuerdo también que se quería instaurar una cementera en el puerto, en el antiguo puerto que colinda con las playas, el club náutico le queda cerca y la comunidad se avalanchó y, y claro. no se pudo desarrollar ese proyecto. Porque fíjense. En aquel momento, y yo estuve participando en ese tipo de actividades, como en otros proyectos, la gente cree que solamente esa es la alternativa. Y la ley ambiental dice, no, cada proyecto tiene una alternativa. Si tú no lo puedes hacer aquí, no es que no lo puedas hacer, tú puedes ir allá y allá no lo puedes hacer. Donde menos impacto donde, negativo tenga. Y donde me tú me puedas entiendo. corregir los impactos. Justamente, yo creo, como ambientalista que soy, protector de medio ambiente, que todo se puede pero no en todos los lugares y no en todos los momentos. ¿Qué es un contaminante? Contaminante es una sustancia que se encuentra en un lugar inadecuado en el momento inadecuado. El agua que usted toma, por ejemplo, para saciar su sed. Si usted coge esa agua y la lleva al mar, en el mar es un contaminante, porque le está cambiando la salinidad al mar. Entonces, usted se la toma y le hace bien, sacia su sed, pero cuando la lleva al mar es un contaminante. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo, mi nivel de conversación es muy alto, en un momento, si me encuentro en una, en una biblioteca, mi nivel de voz es un contaminante, porque ahí hay un silencio. Claro. Pero no significa que mi voz sea un contaminante per se, sino porque está en un cementerio, o en una misa, en o un en una biblioteca, donde no, tengo, no puedo llevar esos decibeles. Entonces, entiéndase bien. Que contaminante lo es todo, pero en momentos todos dejan de ser contaminantes si lo hacemos de manera correcta. Esa es la filosofía del, del ambientalista. Bien, mire, a propósito de que eh, recientemente esta nueva gestión gubernamental eh, celebró, conmemoró, bueno, celebró, porque hubo celebraciones, su primer año eh, al frente eh, de nuestro país. ¿Cuál es su, su evaluación y su parecer con relación al trabajo que se está haciendo desde el medio ambiente? ¿Qué tanto eh, qué evaluación usted le daría, por ejemplo, a las instituciones que tienen que velar por el medio ambiente? ¿Qué propuesta o qué usted entiende que falta para que podamos seguir eh, consolidando las políticas en procura de preservar el medio ambiente, pero también de concientizar? A la población? Porque quizás yo puedo establecer políticas eh, muy positivas, pero si la población no las conoce, entonces el impacto no va a llegar a los niveles esperados. Y ahí entonces, cuando se mide, pues pudiera arrojar resultados negativos. Miren, esa, esa, esa pregunta la voy a responder por dos partes. En primer lugar, la parte del discurso presidencial. Para mí, como conservacionista, fue para mí muy deprimente. ¿Por qué? Porque yo escuché a un presidente en el cual estaban sembradas todas mis esperanzas olvidarse del medio ambiente. No lo mencionó. El gran ausente del discurso presidencial fue el medio ambiente. Sin embargo, habló de 70 mil millones en obras, pero no, no dijo lo que yo quería que él dijera. Se van a ejecutar con transparencia por el asunto de la, la, la falta de la, la corrupción y todo eso, pero también en observancia de los de los requisitos medioambientales. Con esa simple palabra, él me satisfacía en cuanto a lo que debe ser el desarrollo sostenible. No lo hizo. Y no me sorprende porque yo conozco al presidente en ese aspecto. Pero ¿qué pasa? Él ha hecho una buena designación en, en torno a, a, a la, al ministro de Medio Ambiente. ¿En qué sentido? El ministro de Medio Ambiente, por lo menos, es accesible, escucha. No es necesariamente que tome las decisiones siempre que nosotros lo decimos, pero por lo menos escucha y eso es un paso. Porque si yo le digo a usted, por favor, permítame hablar. Si usted me escucha, ya he ganado algo. Y eso lo hace Orlando remera por lo menos se reúnen, escuchan, fíjese que y las acciones tomadas qué tanto impacto usted cree que puedan tener por lo menos desde esa institución. desde, desde el medio ambiente miren ahora mismo él ha tomado una decisión de corroborar un decreto que para mí suena muy bonito que es la prohibición de la captura del pez loro bueno ese es uno de los temas centrales de nuestra entrevista y qué bueno entonces que usted eh, lo trae a colación en este nosotros momento. venimos de esa experiencia y yo como persona que me, me, me vendo como democrático como plural aunque tienes raíces aunque, sí, eh, justamente porque viví en la Unión Soviética no creo en el totalitarismo ni creo en la dictadura no, yo creo en la pluralidad el hecho de que usted diga que eso es rojo y yo diga que eso es blanco no nos hace enemigos ¿Qué usted, qué, ¿Cuál es su parecer sobre eh, la famosa revolución en Cuba? Mire, la revolución, para mí que he estado en Cuba, cuando yo veo la sociedad cubana, la niñez y la vejez nos llevan mucho por, por adelantado. Hay un país que se protege, la niñez. Yo no vi en Cuba los niños venderse, como se venden aquí en nuestras playas. Yo no vi en Cuba que un niño esté pidiendo comida te pide un lápiz o te pide... Sin algo. embargo, muchos no tienen comida. Bueno, no tienen comida, que usted la quiera comprar. Sin embargo, cuando usted va allá, y yo veía la distribución de la comida en, los, en las escuelas, lo poco que aparece en Cuba es para allá que va. Y lo poco que aparece en Cuba es para la salud, es para la ciencia. Entonces yo tengo mis reservas. Yo, soy un yo vengo de un país donde yo veo mis niños morirse por falta de atención médica. Eso no ocurre en Cuba. Y yo eso lo defiendo. Mire, tenemos que hacer una pausa. Al regresar entonces, retomamos el tema eh, sobre el decreto y que nos cuente qué fue todo, este, todo lo que pasó en torno a, a las decisiones para la pesca del pez loro. Regresamos con más en Opiniones. decía, vamos a continuar conversando con Oswaldo Vázquez sobre temas de mucho interés relacionados con el medio ambiente. Uno de ellos es eh, lo relativo a un decreto que entró en vigor el pasado miércoles sobre la pesca de pez loro. Hubo muchas polémicas porque hubo un primer decreto que aperturaba la pesca del pez loro. Luego, a raíz de... Eh, denuncias, quejas de, de instituciones que velan por el cuidado del medio ambiente y sobre todo de las playas. Entonces, hubo una modificación. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, cuál es el histórico de cómo se protegía antes el pez loro. El intermedio y la decisión de ahora. Miren, buenísima pregunta porque Gracias. hay una gran confusión con esto. Primero, le habla a un ambientalista, un protector del medio ambiente a ultranza. Yo no quiero ni negocio con el medio ambiente, porque ese es mi legado a las futuras generaciones. ¿Qué pasa? El primer decreto los, lo, pro, lo, lo hizo Domínguez Brito, sobre la base del entusiasmo de algunos técnicos, amigos de él, compañeros de estudio de él, que conjuntamente con nosotros vemos en, en, al bucear que no hay peces loros. En el Arrecife. Y uno de ellos, amigo de infancia, compañero de infancia de Domínguez Brito, en una reunión que teníamos personal en, el, en el Alta Mar, en el Banco de la Plata, dijo: Yo voy a hacer un decreto que proteja el pez loro. Y de manera muy romántica, oportunista porque conocía al ministro, <laughs> metió un decreto que es un decreto que a lo mejor era necesario, pero que carece de... de, de Rigor científico, usted dice. De fundamento científico. Porque nadie hizo una evaluación de decir, vamos a hacer una evaluación de línea base para saber dónde este recurso está y cómo se maneja en diferentes zonas. Entonces, hicieron una prohibición general. Yo no me puse en aquel entonces de eso. ¿Por qué? Porque... Como es una prohibición, y ahí se usa el principio de precautoriedad, no tengo base científica, pero está decreciendo el, el recurso, vamos a protegerlo, total. Pero cuando, va a, cuando usted va a proteger un recurso totalmente, tiene que tener una base científica. Porque hay muchos factores que, que interaccionan con ese recurso. Y uno de ellos es el sector humano, el Homo sapiens. ¿Qué pasa? Dejamos que pasaran dos años y ese, ese, de, ese tiempo lo perdimos en términos de hacer evaluaciones, hacer sondeos, establecer la, la base científica, técnica, para decir, este, este, esta acción funciona o no funciona. Solamente una organización hizo algunas evaluaciones y realmente la situación es crítica en nuestros arrecifes. ¿Pero qué pasa? Después caímos en otra decisión que viene un próximo decreto, que también lo hizo medio ambiente en la gestión pasada, de solamente dar seis meses de protección. ¿Sobre qué base seis meses? ¿Por qué no fueron tres o fueron ocho? Pero cuando hablamos de seis meses de protección, es que en esos seis meses no se puede eh, pescar esta. No se este podía retraso? pescar, pero seis meses sí. Entonces, eso trajo confusión con las personas que. Eh, faenan diario y capturan pez loro. Entonces, viene entonces, otra institución y hace otro decreto. Hay pescadores de, de especies en específico. Por ejemplo, un pescador, una embarcación sale a pescar carite, otra pesca dorado. No es que tiran y lo no, que salga. No. Mira qué pasa. El pez loro forma parte de esos peces arrecifales que han ido... Siendo la sustitución de otro que existía antes. Por ejemplo, antes existía el mero. El mero lo acabamos. ¿Por qué? Porque cuando los meros venían a desovar, ahí a Punta Rusia o a cualquier zona coralina, ellos como que se adormecen por la, el mismo fenómeno eh, fisiológico. Y, y los pescadores abusaron y se llevaron toda, toda la biomasa. Yo recuerdo, en mis años mozos, que íbamos a Punta Rusia. Y yo veía pescadores sacando de 150 y 200 libras diariamente de peces que estaban ahuevadas, de hembras ahuevadas, y ya hoy no tenemos mero. Después del mero vino el pargo. Esos pargos bellísimos que encontrábamos en el mar, ya no hay pargo. De ahí entonces pasamos al pez loro, que es un pez tan bonito y tan ecológicamente... ¿Cuál es, cuál es? la importancia de, pez del pez loro. Yo llevo años escuchando eh, muchas acciones en procura de proteger al pez loro. ¿Por qué? O sea, qué es lo que aporta. Y es importante que la gente lo sepa también para que hagan conciencia, autoconciencia ciudadana de cómo podemos afectar sin darnos cuenta eh, nuestras generaciones. Miren, el pez loro trabaja... Como diríamos, rastreador de ese ecosistema que llamamos arrecife. El arrecife, es, vamos a verlo como si fuera una pirámide. El arrecife es un montículo que nos protege del embate de las olas, protege nuestras playas, ya que genera eh, eh, arena, pero también por el embate y la dinámica de las olas, no permite que se eros, eros, erosione la costa. Es decir, nos producen arena. Producen arena, pero también protegen de que, nos, de que la ola no se lleve la arena y deje el, el, el hotel que se construye para 40, 50 años, lo deje sin arena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace esto? Porque esta, este montículo que es de carbonato cálcico tiene unas, unos orificios que en cada uno de ellos hay una, una alga, sosantela. Eso si está vivo, hay un fenómeno, como lo expliqué ahorita, de, de generación de arena. Pero qué pasa, el pez loro, cuando este fenómeno, por alguna razón se altera, y ya se ha alterado porque hemos eliminado los meros, los pargos y otras especies herbívoras que de he invertebrados, por ejemplo, el, el, el erizo de mar, el negro, que la gente no quiere saber de ello, sin embargo, ese erizo de mar es el que peina el arrecife y lo limpia de las algas que crecen y matan al coral. Pero ya casi en los erizos se ven. Claro, porque lo hemos eliminado todo. Sin embargo, ecológicamente ese erizo es muy importante. ¿Qué pasa? Que esa alga, al crecer sobre el coral, mata al coral. Si el coral se muere, es destruido por el embate y pierde su protección la costa. Usted puede ver cuando va y a Boca el Chica. El mar entonces absorbe la arena. Eros, erosiona la arena, se la lleva y la pone en otro lado. Uh -huh. Entonces se pierde ahí, en esa zona donde estaba supuesta a tener un hotel, ahí se pierde. Eso sucede en Boca Chica, lo puede ver. Hay zonas donde el mar se ha metido, que ya los restaurantes que están en la orilla del mar están recibiendo el empate de las olas. Y ahí ponen entonces algunas, unos sacos de arena para que el mar Echarlo para afuera. ¿Qué pasa? Si nosotros no permitimos que la salud del arrecife prevalezca, todo ese, ese proceso se va a eliminar. Entonces el, 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 el pez loro tiene unos dientes muy fuertes para comerse esa alga que va a cubrir el arrecife y lo va a matar. Sin embargo, como ellos van comiéndose el alga, permiten que el arrecife permanezca vivo. Además, es una... Esa diversidad de colores que tiene ese pez, ese debería ser un atractivo para que cada quien tuviera un pez loro, un pez loro ¿no? en su casa. En vez de tener betas y en vez de tener otros que no tienen tanto colorido. Sin embargo, ecológicamente es muy importante. ¿Qué pasa? Que no todo, todos los lugares en República Dominicana tienen la misma situación. Si no se va a ver quiénes son los que están trayendo el pez loro. Ya no hay cantidad de peloro aquí en la, en la zona costera que amerite tener una flota marítima como la que tenemos de pescadores para sacar el peloro. Ellos están yendo a los bancos de alta mar. Pero qué pasa? En el banco de alta mar, la pesca es inadecuada, es inapropiada. ¿Y, y qué tanta regulación tenemos eh, con relación, porque hay muchos buques eh, internacionales? que pescan en nuestros, vamos a decir, en los litorales marinos. De la zona país. económica exclusiva. No, no tengo el detalle, porque hay algunos, según he escuchado, eh, y según se especula, que incluso penetran nuestras aguas marinas de manera ilegal e ilegítima, sin dejar ningún beneficio a la República Dominicana, más que el daño e impacto ambiental. Mire qué pasa. Nosotros tenemos una zona económica exclusiva que establece establecida por ley internacionalmente sobre los derechos del mar, en esa zona económica exclusiva todo el que entre a faeniar debería pagarle a la República Dominicana, como pasa cuando nuestros pecadores van a Bahamas o a and Caicos o a Chile, y allá lo agarran preso y después nosotros tenemos que hacer gestiones para que nos devolver a nuestros pecadores eso mismo debería ocurrir con lo que entran aquí. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué usted cree que está pasando? Por, porque muchas cosas no se cumplen. Nosotros tenemos muchas leyes y no se cumplen y no tenemos la capacidad humana ni estructural de hacerlas cumplir. Régimen de consecuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos régimen de consecuencia con las leyes que protegen el pez loro, que no sea capturado en las áreas protegidas, que no sea capturado en, en los tiempos de veda. En los tiempos de veda, los que existían antes. No tuviéramos que tomar medidas totalitarias como las que hemos tomado ahora. Pero, pero a propósito de eso, la semana, en esta semana, me parece que el lunes o martes hubo un, una incautación y una, una detención, digámoslo así, porque no sé cuál es la situación jurídica de, de esos pescadores y de esa embarcación, pero sí que fueron detenidos por eh, haber capturado. Miles de toneladas de pez loro y de otras especies dentro de las cuales se incluye el lambí. Entonces, quizás es un tema también de, de voluntad de aplicación de la norma. Vamos a hablar de esto luego de ver qué traemos hoy en los cinco más y al regresar de la pausa. ¿Qué le parece? Muy bien. Vamos. Al igual que en muchos países del mundo, en República Dominicana existe la temporada de veda de especies acuáticas, que consiste en la prohibición de pesca y consumo de determinados animales. En este resumen de los cinco o más, vamos a ver cuáles son esas especies y en cuáles fechas están prohibidas. Número 5. Langosta. Los países de Centroamérica y República Dominicana se organizaron para cada primero de marzo iniciar la veda para proteger la langosta espinosa del Caribe. Amenazada por la sobrepesca. Esa veda se extiende hasta el 30 de junio de cada año. Número 4. Cangrejo. Esta especie, al igual que la langosta, está vedada de consumo, venta y pesca desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de cada año. En la posición número 3. Lambí. El Lobatus giga o Lambi es uno de los moluscos más preciados por los dominicanos que gustan de los mariscos y su carne se cotiza. A elevados precios en los restaurantes locales, pero su comercio y consumo está vedado desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre. 2. Tiburón. Según una disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la pesca, comercio y consumo de tiburones está estrictamente prohibida en todo momento durante todo el año. Así fue establecida a través de una resolución. Y finalmente, en la posición número 1, pez loro. Esta es otra especie vedada, pero a diferencia del tiburón que fue mediante resolución, la del pez loro se hizo a través de un decreto presidencial del 2 de julio de este año, el 418-21, el cual establece una veda por dos años, es decir, hasta el 2 de julio del 2023. En esta edición hemos presentado cinco especies marinas vedadas para su pesca, consumo y comercialización. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden la invitación a nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Veíamos el tema de las vedas. Antes de entrar a ese tema, quisiera saber, porque usted comenzó a hablar sobre el, sobre el decreto, ¿usted no está de acuerdo con el decreto sobre la pesca del pez loro? Me encanta que me hagas esa pregunta porque debo aclarar algo. Yo soy conservacionista y cuando conservo algo, yo lo apoyo. Ahora. Estoy en desacuerdo de los regímenes totalitarios y de las acciones eh, dictatoriales. No puede ser todo blanco o todo negro. Hay sus matices. Yo creo que si nos sustentamos en, en la base científica de ver dónde esa protección debe ser total y dónde debe ser parcial, dónde facilita y mejora las condiciones para la especie y donde no. Es más lógico que tener de golpe porrazo una prohibición total de en donde ni siquiera se toma en cuenta el factor humano. Mucha gente vive del pez loro, pero porque no tiene alternativas. Cuando tú, usted prohíbe algo, debe compensar también. Y no pueden vivir de otro pez, doctor. Ahí voy. Claramente, nosotros creemos en la acuacultura y yo de esencia soy acuacultor. Entonces, ¿qué decimos al, medio, al ministerio? ¿Usted prohíbe esta acción por dos años? Dele alternativa a la población. ¿Qué alternativa le podemos dar? Una que ya se está dando naturalmente, que es la tilapia roja en el mar. Nosotros ya estamos cultivando tilapia roja en el mar. Y quien la pruebe puede ver que en, en Boca Chica le dicen, ¿cómo hace es ese colorado? Y le dicen colorado, colorado, colorado. Eso es tilapia roja. Y la gente lo ha aceptado muy bien. Y va a Boca Chica a comer colorado. Y no sabe que es tilapia roja. Ese, ese concepto que usted dice de, de que están cultivando en el mar, ¿cómo? háblenos brevemente. Mire, nosotros, muy breve. Nosotros vemos eso. y yo soy, estoy involucrado en una granja acuícola. Que en jaulas. Dentro del mar. Dentro del mar. De 20 metros de diámetro, 30 metros de diámetro. Colocamos alevines de 100 100.000, 200.000 y los alimentamos como si fuera una granja de pollo. Eso sucede ya en nuestro país y ahí en Baní tenemos nosotros... Y eso necesita un permiso especial de medio ambiente. Sí, sí. Tenemos permisos ¿Cómo especiales. ¿Cómo funciona para que quizás otras personas que nos ven eh, se animen también a, a desarrollar este tipo de, de generación? A de mí especies me gustaría marinas. hacerte una invitación de que vinieras a Salinas a ver una granja. Acuícola. Ah, pero donde con producimos... gusto. ¿Y hay que hacer uso para eso. No, no, no. Ah. No, no, porque desde arriba se puede ver todo. Y para que entiendas lo que nosotros debemos hacer con el mar, porque en el mar solamente no es sacarle, 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 hay que también sembrar. Hay que abonarlo. Hay que abonarlo. Mire, pues yo voy a aceptar esa invitación y después vamos a y coordinar, hacer, a hacer un programa, programa allá para que podamos mostrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que nosotros prohibimos una especie, eh, la, la captura, deberíamos promover programas de acuacultura para que el pueblo se vaya abasteciendo de otras especies mientras ésta se recupera. Porque okay. las cosas no son eternas. Algún día recuperaremos el, el, el pez loro y algún día ya nuestras, nuestras costas tendrán el florecimiento de ese de pez. Bueno, pero incluso ese mismo de la eh, acuacultura puede servir para... Eh, Fortalecer la especie. Por ejemplo, si claro. se hace cultivo específico en zonas específicas del pez loro, pues también podemos ayudar de, de esta manera, eh, vamos a decir, alternativa para conservar esta especie. Las vedas, un tema muy importante. A veces las personas no, no entendemos el porqué o la importancia de, de la veda. Por ejemplo, hay veda específica para las langostas, como vimos en los cinco o más, para el lambí, ¿Por qué las vedas y cuáles es el impacto que pudiera tener una persona al consumir un producto o una especie cuando está en veda. Mire, es muy importante respetar las vedas. Muy importante porque se toman para que esa especie pueda reproducirse. Y si nosotros, por ejemplo, vamos en el caso del lambí o el caso de, de la langosta. La langosta y el lambí se, se han prohibido su captura para que ellas se reproduzcan antes de ser capturadas. Entonces, si ya yo, ellas pueden tirar sus nuevas... Eh, larvas, poslarvas se pueden tirar sus alevines entonces ya podemos capturarlo y así la población no decrece, entonces las vedas entiéndase bien todo el que piense en su país por ejemplo en su playa en su turismo debe respetar la veda del, del pez loro, debe respetar la veda de los holotúridos que son los pepinos de mar que también están protegidos por el mismo decreto. Tienen que proteger la, lo que sucede con, con el lambín, lo que sucede con el erizo de mar, que son organismos que están protegiendo el arrecife. Y, señores, si nosotros podemos comer nueve meses del año esta especie, por tres meses o cuatro meses que no lo hagas, no se va a quitar. Busque otra una alternativa. Cuando usted pueda comer. No puede comer eh, pollo, usted come carne de cerdo, y si no puede comer carne de cerdo, come pescado y busca alternativas para que esas, esa especie se restablezca. Bueno, muchísimas gracias. Eh, lamentamos que el tiempo se nos agote. Usted sabe que en televisión, sobre todo, el tiempo es sumamente eh, traicionero. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sus opiniones con nuestra audiencia. A ustedes, las gracias. Por estar con nosotros un nuevo domingo. Les invitamos el próximo domingo en Opiniones. Y recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchísimas gracias. Y esa, ese programa para visitar ese proyecto, Dios Mediante, eso va. Gracias, gracias y allá les esperamos.